No. Bueno, después de pasar este momento les contamos que hoy tenemos un programa muy especial porque miren lo que pasa, el 5 de junio sí. es el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Cuándo surge el 5 de junio de 1974 cuando nací yo? Bueno, ¿pueden creerlo? Qué casualidad. El mismo día. Así que bueno, vamos a hablar de esto que tiene que ver con lo que tiene que ver con el COVID-19 también, lo que ha pasado con nuestro ambiente en esta época, qué tenemos que repensar. De hecho, se han hecho muchos foros a nivel internacional y mundial para ver esto, ¿no? Repensar qué estamos haciendo con el planeta. A partir de este parate, de alguna manera, que hemos tenido con la pandemia y que de alguna manera ha contribuido a nuestro medio ambiente, por lo menos a cuidar. ¿Tenemos un video de apertura? Lo tenemos un video. Lo vemos. Bueno, ¿cómo nos hace ver esto la realidad cuando no cuidamos el planeta y cuando realmente, luego de todo lo que ha pasado durante estos casi 70, 80 días, hemos visto cómo han cambiado muchas cosas en el mundo? La importancia de cuando el humano no participa o participa negativamente cuando hacemos las cosas mal y cuando no estamos directamente involucrados en cosas negativas, ¿cómo cambia todo? Así que bueno, vamos a hablar con un especialista sobre esto, vamos a ver qué puede llegar a cambiar, qué tenemos que repensar. ¿Qué repiensan también las diferentes naciones? La recibimos a ella, Laura Brán, es ingeniera, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, también miembro del Comité Académico y moderadora de los módulos de Ambiente en la Maestría de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuyo. Todo eso es Laura, así que... Hola, Laura. Una especialista para hablar sobre hola, esto. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharte. A todos, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Bien, un día importante, a ver, para todos, porque... Y hacíamos ahí hincapié con esto con Marcela. Muchas veces, o hasta el COVID-19, hasta que arrancó todo esto, en marzo, con las distintas cuarentenas... nos habíamos olvidado del planeta y muchas cosas no nos importan o no lo tenemos en cuenta o no lo cuidamos. A partir de este COVID, ¿ustedes ven un cambio general en todo el mundo? Bueno, es de justamente lo que se está hablando y bueno, por eso se ha elegido en 2020, el tema que se ha elegido es el de la biodiversidad. ¿Y cómo lo relacionamos con el tema del COVID? Y bueno, con este respeto que es necesario a la naturaleza y a la biodiversidad. Porque, bueno, como ustedes ya sabrán, el COVID es una enfermedad que ha sido transmitida por animales. Entonces, es como que la naturaleza algo nos está diciendo en todo esto. El 2020, el Día del Ambiente, se elige a Colombia como ciudad sede, digamos, de este festejo, que es un día, como bien dijeron, para concientizar en temas ambientales, y el tema es justamente la biodiversidad, por lo que está pasando y además por los incendios forestales que ocurrieron el año pasado, en el 2019, que seguramente ustedes recordarán en Brasil y en Australia, que causó muchísima pérdida de biodiversidad. Entonces, el tema central de este año es la biodiversidad. Eligen anualmente se elige una ciudad y un tema. El año pasado, por ejemplo, fue, si no me equivoco, la contaminación del aire y fue en China. Y bueno, así todos los años se va eligiendo un tema y una ciudad cabecera. Este año se está haciendo en Colombia, se están haciendo foros, todos virtuales, por supuesto, pero el tema elegido es la biodiversidad.
Justamente por esto, por esta relación entre el ser humano y las especies, la flora, la fauna, que nos está diciendo que tenemos que tener un poco más de cuidado. Bien, ¿y cuál es la opinión y, digamos, y los discursos de diferentes especialistas en la materia a nivel mundial? Repensando lo que ha pasado con la pandemia, ¿por dónde hay que empezar? No sé, por las industrias, bueno, que contaminan, seguir con estos acuerdos entre naciones. Los acuerdos internacionales van a seguir y yo creo que tienen que seguir, pero bueno, se sabe que muchos han fracasado porque no hemos logrado disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, la opinión es que paradójicamente el COVID ha logrado que la gente deje de transportarse, deje de viajar, que haya menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se estima que va a tener un efecto positivo en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pero ya no es suficiente. Es decir, que los cambios, lo que dicen los expertos es que los cambios a nivel global, como el aumento de la temperatura, de la temperatura media anual, van a seguir. Entonces, podemos empezar por parar un poco, viajar menos, las industrias tienen que ser menos contaminantes, y lo otro importantísimo que tiene que ver con la biodiversidad es el tema de la deforestación. Parar con la deforestación, con los incendios forestales, que ustedes saben que los bosques son los que absorben el dióxido de carbono que generamos en las ciudades, las industrias. Entonces, si nosotros encima talamos bosques o quemamos bosques, estamos haciendo un efecto muy negativo sobre el ambiente. Laura, hablamos y vemos a los chicos ya en prejardín, salita de 4, de 5, primaria, dándole mucha importancia a través de la gran tarea que hacen nuestros docentes y maestros. Luego, primaria y secundaria, que van teniendo o tienen en mente otra situación sobre el planeta, la ecología. Ustedes como docentes, vos como ingeniera, ¿lo ven de esa manera, que viene una generación que está mucho más pendiente del cuidado del ambiente? Viene una generación mucho más pendiente. Yo lo veo en Mendoza, bueno, lo veo con mis hijos, lo veo en las escuelas, con el tema del agua, por ejemplo, de no desperdiciar agua. En Mendoza hay mucha conciencia, creo que las escuelas están trabajando muy bien en ese tema. Y con el tema de la basura también, de los residuos, que son otros temas ambientales muy importantes. Creo que sí, que viene una generación mucho más consciente. Nosotros ya en la Facultad de Ciencias Agrarias, bueno, donde yo doy clases, a nivel de grado ya se nota esta conciencia en que cuando producís contaminás, en cómo evaluar los impactos de la contaminación y tratar de reducirlos a lo más que se pueda, porque es como que nunca vamos a dejar de contaminar, pero sí lo que podemos hacer es evaluar cuáles son nuestros impactos, de alguna forma cuantificarlos y en la medida de posible tratar de reducir al máximo que se pueda o tratar de mitigarlos. Mitigar es hacer alguna acción que compense nuestros impactos, como decir, si nosotros contaminamos, emitimos emisiones, gases de efecto invernadero, bueno, podríamos plantar más bosques para que capturen ese dióxido de carbono que estamos emitiendo en la contaminación. Y también a nivel de posgrado, bueno, yo estoy en una maestría en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la maestría en responsabilidad social y desarrollo sostenible, que lo llamativo de esta maestría es que tiene estudiantes, alumnos de diversas carreras, muchos de las ciencias sociales, muchos de la comunicación también, profesionales del área de la comunicación, y eso es lo bueno. Yo veo algo positivo en eso, porque esto nos va a ayudar a que tomemos conciencia entre todos. Ellos van a ser un poco dinamizadores en la sociedad para que todos empecemos a tomar conciencia. Sí, yo lo que te quería preguntar es, ¿cuánto crees que puede tardar un cambio que realmente se note? Sobre todo teniendo en cuenta que, más allá de lo que cada uno hagamos en lo particular, esto requiere de políticas fuertes y firmes al momento de ayudar, ¿no?, en esta cultura y también en acuerdos con industrias, temas reciclado. La verdad que es muy amplio todo esto del cuidado del medio ambiente. Entonces, más allá de lo que hagamos nosotros en particular de cada uno, creo que requiere de acuerdos políticos y decisiones políticas. Entonces, por ahí el cambio va a ser muy lento.
El cambio seguramente va a ser muy lento, pero ustedes piensen, esto es un poco para reflexionar, si ahora por un problema de salud y por miedo a contagiarnos y a morir de coronavirus, hemos tomado toda la decisión de quedarnos en nuestra casa, hemos podido parar un poco al planeta, si lo pudimos hacer en este contexto de la pandemia, que quizás lo que nos moviliza en este caso es el miedo, podríamos tranquilamente hacerlo si hubiera voluntad de parte de los gobiernos para, por ejemplo, afrontar el cambio climático. Claro. Entonces, es un poco, falta iniciativa política, faltan acuerdos políticos que sean serios, ¿sí? Que sean claro. serios a nivel de todos los países, porque aparte eso es un problema global. Si nosotros decimos, bueno, Argentina va a reducir las emisiones, pero el resto de los países sigue aumentando, no sirve. Entonces tiene que haber acuerdos que sean de todos los países realmente. Pero bueno, el cambio sería lento, eso seguro, pero si hubiera voluntad política yo creo que se puede lograr. Claro, porque ahora lo de la pandemia es prácticamente estaba en riesgo la vida. Es como la sobrevivencia, entonces bueno, había que hacerlo o hacerlo por una cuestión, pero a veces si no se toman esas decisiones y por ahí no te das cuenta el daño, no te importa tanto el daño, total no me afecta a mí. Sin embargo, acá hay una situación límite que estaba en riesgo la vida de cada uno, por eso digo que por ahí está complicado. Claro, exacto. O sea, me parece que todavía no hay conciencia suficiente en la sociedad como para darnos cuenta del daño que verdaderamente está ocurriendo en el planeta. Entonces, si hubiera más conciencia, yo creo que sería ya un tema importante para los políticos, por ejemplo, para que tomen decisiones. Hablás, Laura, y nombraste sociedad, nombramos gobiernos, hablamos del mundo entero, a ver, distintas personalidades, lo que tienen que hacer. Pero vamos a los consejos que nos podés dar vos en casa, para la persona que está del otro lado. ¿Qué debo hacer yo para aportar mi granito de arena con el cuidado del medio ambiente? ¿Qué consejos nos podés dar para hacer ya, cuando yo llegue a mi casa, en familia o cada uno en su casa, a partir dentro de un ratito? ¿Qué puedo hacer para mejorar todo esto? Bueno, en primer lugar, uno de nuestros principales impactos es cada vez que usamos un auto, ¿sí? Si usamos auto, no sé, a un lugar que podemos ir a 3 cuadras de la casa, que podemos ir caminando en bicicleta, preferible siempre ir caminando en bicicleta, porque ahí podemos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. También, por ejemplo, si vamos al trabajo, podemos buscar irnos con algún compañero, entonces en vez de ir 2 autos, 2 vehículos que van emitiendo gases de efecto invernadero, lo hacemos en uno solo. Ni hablar de usar el colectivo, que ahí van muchas personas, o sea, a ver, las emisiones de gases de efecto invernadero no las vamos a poder evitar, pero si vamos muchas personas en un mismo vehículo, es como que logramos ir disminuyendo y haciendo un pequeño aporte. Lo mismo para viajar, ¿sí? Todo lo que es viajes y transporte es lo que es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también podemos empezar con el tema de los residuos. ¿Por qué? Porque los residuos, muchos de los que tenemos en nuestras casas, pueden ir a reciclaje, ¿sí? ¿Qué significa que pueden ir a reciclaje? Que no van a terminar en un vertedero. Los vertederos también son una fuente potencial de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces nosotros también lo que podemos hacer hoy, que mucha gente ya lo está haciendo, es separar todo lo que es cartón, papel, vidrio, por ejemplo, en nuestras casas, separar los residuos orgánicos de la yerba mate, el té, el café, cuando pelamos una fruta, la naranja, la cáscara de naranja, hasta las cáscaras de huevo, se pueden compostar. Entonces estaríamos contribuyendo a reducir la cantidad de residuos. Por ahí a veces resulta frustrante porque a veces yo separo residuos y no sé a dónde llevarlos. Pero bueno, ya hay muchos municipios que están trabajando, por ahí este es un tema mucho más largo de hablar, están trabajando y están recibiendo el cartón, el papel, el vidrio, el plástico, ¿sí? Son pequeñas acciones que podemos hacer. Y obviamente en Mendoza otra de las acciones que podemos hacer es cuidar el agua. Claro. Que me parece que eso
Ya tenemos conciencia en Mendoza. Yo ya veo que la gente es mucho más consciente del tema del cuidado del agua. Bueno. Del agua se han hecho campañas, ahora de los residuos falta un montón. De hecho, hay muchas plantas acá, hay plantas en la provincia, pero todavía falta construir la del Gran Mendoza, que está esta discusión, que si se hace o no. Así que es como lento el cambio. Pero bueno, esperemos que algún día todo esto se revierta y podamos cuidar todos el medio ambiente. Laura, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo para todos. Muy linda charla y válido todos los consejos para aplicarlos en casa. Gracias, Laura. Bueno. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, chau.